Yo recordaba, señor intendente, que en el 2021 usted era secretario de gobierno, en el 2003, perdón, porque hace 21 años que esta orquesta, con su aprobación, empezó a funcionar. Y desde aquella época que no hemos cesado en los esfuerzos, hemos transitado distintas experiencias, distintos ciclos, como todos los proyectos educativos y artísticos. Ustedes saben que realmente cada proyecto educativo tiene una enorme dimensión temporal. No se ven los resultados de manera inmediata, se van los resultados a mediano y a largo plazo. Pero la verdad es que después de 21 años de trabajo conjunto entre el Estado municipal, las universidades, la Universidad del Comahue, la UTN, la comunidad, la Asociación de Amigos de la Orquesta, bueno, podemos dar cuenta con toda claridad, no solo de estadísticas, sino de personas reales, chicos y chicas que viven en nuestra comarca, que hoy son egresados universitarios, por ejemplo, que han despertado la vocación, que han encontrado un oficio o que han encontrado una profesión y han podido estudiar en la universidad gracias a la formación que recibieron desde pequeños. Este año, la verdad que ha sido hasta el momento, hasta hoy, muy complejo el sostenimiento del funcionamiento de la orquesta, porque como ustedes saben, tenemos un gobierno nacional que ha retirado el apoyo explícito a los proyectos culturales. Es decir, ustedes saben que ha cerrado el Ministerio de Cultura y se ha transformado en una secretaría, está desfinanciando los proyectos educativos. Nosotros como UTN estamos padeciendo como universidad ese desfinanciamiento, pero también a través del colegio, y solo porque el Estado municipal está presente, los proyectos educativos, artísticos y culturales pueden seguir como este. Sin la presencia del Estado municipal, hoy la orquesta no podría estar funcionando y no podría dar respuesta a esta diplomatura. Esa es la realidad. Así que le agradecemos una vez más y para seguir adelante.